Entonces, ¿cuáles son las propuestas de superación desde el feminismo? Aquí no hay mouse. Aquí vamos. Muy brevemente, porque luego la volveremos a ver, porque esto es un poco lo que vamos a ver en, en esta presentación a través del camino epistemológico. En un primer momento ha habido un intento de evidenciar que las mujeres podían ser objeto de estudio, tenían que ser objeto de estudios. Pensar, por ejemplo, todas aquellas críticas, no sé, por ejemplo, la clásica crítica de la Gilligan no se han tenido en cuenta en el desarrollo moral de las mujeres, ¿no? Y se han hecho el experimento solo con chicos y luego se ha universalizado. Las mujeres también tienen que ser tenidas en cuenta. Las mujeres no solo tienen que ser tenidas en cuenta en los estudios, sino tienen que ser parte productora de esos estudios, tienen que ser las investigadoras, las científicas. A la propuesta a la que intentaremos llegar también con este camino hoy, que no es tanto importante quiénes sean los sujetos y los sujetos de la ciencia, sino los procesos a través de los cuales nos acercamos a la producción de conocimiento. Para hacerlo, como os he comentado, hablaremos del trabajo de la epistemología feminista. Muchas veces cuando en estos días, cuando hemos propuesto este seminario, hay mucha gente que dice, sí, pero en el fondo la epistemología feminista tiene muchas cosas en común con esta visión crítica o con esta otra visión crítica, etcétera, etcétera. Por supuesto, ahí la sociedad y las producciones de conocimiento se va enriqueciendo de propuestas que vienen desde diferentes ámbitos y no es el llamar la epistemología feminista no significa decir que todo lo que se está afirmando en este discurso ha sido pronunciado por primera vez por una feminista, ¿vale? Obviamente no se puede decir esto, es simplemente que dentro del movimiento feminista y del movimiento de pensamiento feminista se han ido formalizando una determinada forma de pensamiento que ha recogido desde diferentes ámbitos y lo ha juntado de una manera particular. Además, el subrayar la cuestión feminista va en contra de las prácticas tokenistas que tienden a la exclusión de lo que son las producciones de los saberes feministas. Por ejemplo, podemos ver hoy en día que hay varios autores, no voy a mencionar, pero que van a decir que utilizan muchísimas teorías que han sido producidas por feministas, pero nunca más citarán a la feminista que la dijo. Y a veces hacen paráfrasis que son realmente prácticamente idénticas, ¿no? Pero es como si fuera imposible reconocer este llegado, ¿no? Y para mí es una limitación muy fuerte. De todas maneras, sobre esto también se podría criticar, por ejemplo, el uso mismo de la terminología epistemología. A mí me interesa mucho ahora mencionar muy brevemente lo que propone María Puigdó de Bellacasa, que será además la próxima conferenciante, que propone, en lugar de hablar de epistemología, de hablar de producción de saberes políticos, frecuentemente colectivos. Esto nos permitiría salir un poco de la falacia de pensar que la epistemología feminista quiere buscar nuevas normas o nuevas leyes. En cambio, no es lo que se está buscando. No se está buscando un nuevo modelo, una nueva norma a seguir, sino se está utilizando un pensamiento, aplicando un pensamiento político, micropolítico. Si acaso luego podemos hablar más de lo que entendemos por política, porque no nos estamos refiriendo a política en el sentido formal, sino a política, a micropolítica en la vida cotidiana, ¿vale? Y intentar utilizar un pensamiento político, uno de los muchos pensamientos políticos feministas, dentro de la creación de la que son la creación de los conocimientos.